cancha, Latam Challenge, y consiste en dos partes, primero una sesión de charlas y luego una competencia. En estos momentos estamos en la fase de las charlas, en la que distintas personas van a hablar un poco sobre el estado actual de los videojuegos, de algunas tecnologías nuevas y las cosas que se están usando hoy en día para hacer grandes juegos, por ejemplo, The Walking Dead o Halo 5. Luego en la segunda parte ya toda la gente empieza a hacer grupos de desarrollo, ya sea con músicos, programadores, de diseñadores gráficos, etc., en la que van a intentar hacer un juego en 24 horas. Entonces al final de la jornada se va a analizar los juegos o hasta dónde habían llegado, se van a presentar frente a todos y se va a hacer un análisis que tenemos de distintos puntos y se va a elegir un ganador. La idea de este evento es que actualmente se está realizando en paralelo en distintos países de Latinoamérica. Entonces el ganador del primer lugar va a tener la oportunidad de competir con el ganador de los primeros lugares de los otros países y va a poder ganar una licencia de Unity Pro, que es de uno de los engines de videojuegos que se pueden usar para este tipo de eventos. Uno de los principios y una de las misiones de Superman Games también es el impulsar a los desarrolladores independientes, generar comunidades de desarrolladores independientes en un mercado emergente en Chile, que es el desarrollo de aplicaciones, tanto móviles, videojuegos o de utilidades distintas. Entonces, en ese caso, nosotros como Superman Games queremos llevar la batuta en lo que es generar este tipo de instancias con el máximo profesionalismo posible, generando alianzas con Microsoft, que nos recibió con los brazos abiertos para esto, aportándonos con cosas que sin ellos nos hubiese costado mucho realizar. Pero de generar esa impronta de que Superman Games no solamente desarrolla juegos, sino que también quiere formar una comunidad de desarrolladores independientes que permita a todos crecer y ponernos a la par con países que están mucho más avanzados en esta corriente de desarrollo. Tengo la página web, que se llama www.spoonmangames.cl. Ahí tenemos toda nuestra información, tenemos nuestros juegos, tenemos publicaciones mensuales, porque además nos importa compartir harto con la comunidad. Tenemos como una filosofía bien particular entre todos, así que la idea es que cada uno de nosotros cada lunes publique algo y entregue algo de lo que nosotros hacemos a la comunidad, cosa de que podamos compartir toda nuestra experiencia.